todos, buenas tardes. Bienvenidos a Santa Rosalía Sessions. Bienvenidos al Templo Jedi del Breakbeat. Hoy en el programa número 151 no voy a hacer un What's New al uso, sino que voy a hacer una sesión con música digital que tengo muchas ganas de poner actual y alguna no tan actual. Así que espero que disfrutéis. La quiero hacer como introducción a la tertulia. Si necesitáis algo, me lo comentáis por el chat y yo os lo digo. Pasadlo bien y muchísimas gracias a todos. Además, quiero dedicarle esta sesión al amigo Seco y al amigo Alex Matthews, que hoy es su cumple y son unos de los primeros padawans del templo. Así que esta va para vosotros. Que lo paséis muy bien. Y aquí tenéis un recuerdo para el futuro.
Bueno, pero el detallito de Santa Rosalía siempre hay que tenerlo. Así que vamos a poner este tema que nadie ha escuchado. Solo unos cuantos privilegiados. Pero bueno, vamos a disfrutarlo aquí todos juntos. Vamos a flipar. Bueno, y aquí tenéis uno de esos remixes que hablamos la semana pasada en el What's New de la semana pasada, que os dije que iba a ir poniendo poco a poco y os iba a hablar de ellos.
Y es que estáis escuchando un personal remix del amigo Secret Shadow de un tema muy, muy antiguo de 1998. Alguno del chat seguro que lo conoce. Otro de esos discos que tienen que llegar aquí al templo en versión oficial, por supuesto. Estamos escuchando un test pressing. Estamos hablando de esta referencia número 2 del sello Pure Bassline, Gookie Backup. Rasco Remix. Muchas gracias.
esta mañana lanzaba en mi Facebook una pregunta acerca de la música en vinilo. Y nadie, creo que nadie ha entendido o lo que quería preguntar o lo que quería generar. ¿Realmente estamos escuchando en los eventos la música que hay por ahí? No lo sé.
I'm
Beatdown. Beat down.
in a brainstorm.
Bueno, bueno, gente, y como empezamos la semana pasada, terminamos hoy. Espero que os haya gustado este Santa Rosalía. Ahora vamos a pasar a la tertulia. La verdad que me parece una buena carta de presentación para la tertulia que vamos a tener hoy, para lo que voy a hablar hoy. Me ha flipado la sesión, tenía muchas ganas de hacerla, la verdad, de poner estas canciones todas juntas en un paquete. Y es que lo que me transmite a mí esta música de esta manera no es normal. Así que espero que hayáis tenido el mismo sentimiento, que os haya gustado. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado conmigo, que por cierto habéis sido 27 de media hoy. He cogido sin querer un cue con la mesa, que lo tengo en el MIDI, disculpadme, las cosas del directo. Sin más, un saludo enorme, muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo en este Santa Rosalía, sesión número 151. Nos vemos el jueves con una sesión especial del sello Funwax. Bueno, el remix de Sufoku, ¿de quién es? De nadie, de ellos mismos. Es de ellos mismos el tema. Es Sufocus, en este caso, hacen breakbeat también. Hacen breakbeat. Entonces voy a cambiar aquí a Tertulia. Me vais a perdonar que cambie a Tertulia. Y listo. A ver. Creo que es aquí. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado la sesión. Vamos a echar ahora un ratito tertulia. Sí, es aquí. Vamos a echar un rato tertulia hablando de la sesión que hemos hecho hoy, que ha sido una sesión, pues, muy variada. El tema es que es un tema, el último que estábamos hablando, que lo estáis comentando por ahí, es un tema de los propios Sufocus, que han sacado el 125 Beat Mix, está a 125 BPM. Yo lo he pinchado a 133 BPM, lo que pasa es que tengo la suerte, pues, de que lo he puesto con el Master Tempo para que la voz no se pitufee mucho. Y nada, hemos vuelto al Garri al Habla. esto es muy antiguo, Alex, lo del Garri al Habla. Me lo hicieron hace mucho tiempo. Era una sección que yo hacía, el Garri al Habla, con el chat incluido en pantalla y demás. Lo que pasa es que lo quité porque la gente, pues, no se animaba a escribir cuando sus palabras se quedaban grabadas. Y bueno, el tema de esta sesión, aparte de que la tenía en mente desde hace mucho tiempo, quería hacer como un mega set de música digital que no está en vinilo o que no se puede encontrar en vinilo. He puesto el Pure Badline, pero eso es cosa aparte. El tema del no vinilo, ¿vale? Era que esta sesión, pues, hay un musicón increíble en el mundo. La verdad, hay un musicón que yo cada día me sorprendo más, porque es verdad que yo también lo he dicho aquí en el programa, que los número uno del breakbeat somos los andaluces, desde luego que somos los andaluces, creo que a todos los niveles, a nivel de producción, a nivel de mezcla, a nivel de selección, a nivel de eventos, breakbeat, somos los número uno, pero creo que fuera nos hacen música muy chula,
muy chula, tanto en digital como en vinilo. Total, que el tema era que yo esta mañana lancé la pregunta de si en los eventos actuales no se pincha vinilo y hay un musicón increíble a vinilo, ¿cómo hacemos llegar esa música a la gente, ¿no? Esto simplemente era para hacer reflexionar al mundo y al mundo que me rodea a mí, de Santa Rosalía Session, no a nadie más. No quiero influenciar a nadie ni reflexionar sobre otra cosa. Que es simplemente que es parte de todos que la música o que el rollo de la música y de las fiestas cambie, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver. Yo hago discos, yo hago vinilos. Personalmente yo, pues con el Club Vinil, somos 10 personas, hacemos vinilos, ¿no? Y yo el otro día me pensaba y hablaba con Secret Shadow, que le hablaba de su música, ¿no? De la música de 13 Monkeys, que ellos también hacen vinilos. Y es verdad que yo todos los vinilos que sacan, pues también salen en digital. Muchos de los temas, o el 100% de los temas salen en digital. Entonces la gente pues ya elige, ¿no? Pero a mí me gustaría que la música actual que existe en vinilo, ya sea sureña o sea de fuera, se viera en algún evento, se viera en algún directo, se viera en algún evento de fiesta, ¿no? Porque así, si hay un evento y la cámara graba y venga un DJ que está poniendo un mono, pues habrá mucha gente que descubra que esa música existe en vinilo, ¿no? Hay un público, la gente dice, la gente le da igual que pinche vinilo, vale, muy bien, pero es que nosotros partimos de la base de que no todo el mundo es público que le da igual. ¿Y si en ese público hay alguien que le gusta los vinilos, pero no tiene redes sociales o no conoce todavía, no ha llegado porque no llega a sus redes, ¿no? A sus redes no llega esa información y porque ha ido a una fiesta. Él ha ido a una fiesta, escucha esa música, luego quiere recordar la fiesta, va a YouTube a mirar esos vídeos y ve los vídeos, pues que el DJ que le gustó estaba poniendo vinilo y dice, ostras, que está poniendo discos y yo no lo sabía. No, es que es bastante difícil de explicar lo que yo quiero decir. Pero yo personalmente, aunque sea una persona que no asiste mucho a fiestas, que no voy asiduamente a la fiesta, no voy todos los meses de fiesta, ni voy todos los fines de semana a una fiesta, ni salgo por la noche. Normalmente ahora mismo, yo creo personalmente que la música, esta, por ejemplo, la que he puesto yo hoy, que es en digital, por cierto, creo que no suena en las fiestas. Creo, ¿eh? Creo. Dentro de mi sesión de hoy ha habido una línea, más o menos, con un tipo de base, casi toda, aunque es verdad que me salí un poco por ahí porque me di un poco para Estados Unidos con esos temas de Judas Judia. Ha sonado alguna base más clásica, tipo Feel My Energy, con el Thermal Detonator. Pero dentro de esa tónica había música emocional, Breivik ácido, cantaditas de tíos, cantaditas de tías, pianitos. Es verdad que no he puesto hoy electro. No he puesto electro y podía haber puesto algún tema de electro, clásico, electro. O algún tipo de break de otro tipo, ¿no? Funky, bueno, funky sí he puesto el tema ese inédito de Secret Shadow, por ejemplo. Y luego habéis escuchado un tema que ha dicho Manuel Prida, ¡buah, Perfect Combo es inconfundible! Que me habéis preguntado por el nombre. Eso es un remix. Eso, bueno, no es un remix, es un tema. Es un tema con una idea sobre otro tema. No es realmente un remix, sino que es un tema nuevo. Lo que pasa es que es un tema que se quedó ahí en maqueta y no ha visto la luz todavía. Y si ve a la luz no va a ser de esa manera, por ejemplo, lo digo ya. Pero bueno, lo tenía, porque por A o por B lo tenía, y ayer le pregunté a Claudio, a Perfect Combo, si me daba su permiso. Así que si alguien en el chat o alguien luego en diferido, tengo permiso de los productores, de la música que pongo, tengo permiso de los productores, ¿vale? Que nadie diga cosas que no son, por ejemplo, pero bueno, yo lo digo, que nunca está de más. Entonces, yo me refería a eso, ¿no? Que esta música yo creo realmente que no suena. Porque veo vídeos, o tengo la mala suerte de que siempre los vídeos que veo de los eventos o de los DJs actuales que ponen música, tengo la mala suerte de que nunca escucho temazos de este calibre, ¿no? Entonces, la verdad, pues bueno, esa era mi reflexión en el Facebook hoy, ¿no? Esa era mi reflexión, eso era lo que quería hacer ver a la gente, pero bueno, han salido por peteneras, como suele ser, ¿no? Como que se acoplan las agujas y demás, eso es... Creo que es una tontería, la verdad, es una tontería porque realmente promotor
sala, discoteca, fiesta, lo que sea, que quiere que en su fiesta, sala, lo que sea, se escuchen vinilos, lo prepara y lo arregla para que suenen vinilos. De hecho, vamos, os puedo poner mil vídeos, se acopla, os puedo poner mil vídeos de fiestas de todos los estilos, incluido Bresby, porque la Rave Bar Mr. Flea pinchó a vinilo y no le saltaban los discos, ¿vale? Pinchó y no pasa nada. Además, que te salte un disco es normal. Que se acopla, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, ahí entra ya la profesionalidad de muchos factores, ¿no? Del DJ, de la sala, del promotor, de todo, ¿vale? Lo primero, un DJ que pincha vinilo, aparte de sus vinilos, normalmente lleva un juego de agujas suya en la maleta. Por si acaso las agujas de la sala o de la fiesta o de lo que sea no van muy finas, las cambia. Las cambia y las pone. Luego, por parte del promotor, un promotor tiene una discoteca, un promotor tiene un sitio donde monta un equipo, hay cosas que se llaman pruebas. Las pruebas se hacen y si se acopla, pues se regula a ingenieros de sonido, ingenieros de sala, que lo arreglan todo para que eso funcione. Creo que eso es por parte de esas personas, ¿no? Creo yo. Y luego había otros factores que me habían dicho que era por culpa de los productores, porque el formato, vamos a ver. El formato vinilo, el formato digital, da igual. El formato vinilo, el formato digital, un productor hace su música y un productor, pues, entre comillas, ¿vale? Le da igual, su música él la hace porque le apetece hacerla, por muchas razones, ¿no? Soy músico de vocación, me encanta hacer mi música, al igual que a mí me gusta hacer sesiones. Hago mi música, la pongo a la venta, o la regalo, o la pongo, la enseño, porque quiero que la gente escuche lo que yo hago. Luego habrá esos mismos productores que digan, ¡buah, me encanta el formato vinilo, voy a intentar que este tema termine en un vinilo! Ya me lo hago yo, me lo autoproduzco yo, o se lo doy a un sello, etc, etc, etc. O el DJ que directamente diga, pues, hago mi canción, la pongo en Beatport, en SoundCloud, en YouTube, donde sea, y que la gente la escuche. Yo no creo que eso sea parte de un DJ, o sea, de un productor, de que su música no suene en vinilo por culpa del productor. No creo, no creo eso. Eso lo decía el amigo Tony, o eso he querido entender, Tony Lizana, es lo que he entendido yo, por parte de lo que él ha dicho. Pero la cosa es que no creo que eso sea el productor. O sea, el productor hace su música, acabe en el formato que acabe, la idea es que se pinche, ¿no? La música que he puesto hoy, la idea es que se pinche. He dicho este tema de Decline y la gente ha dicho, ¿pero eso es el rollo de Decline? Si no os pongo yo aquí ese tema, mucha gente lo conocerá, por supuesto, si no os pongo yo aquí este tema o no lo ponen en la fiesta, la gente no va a saber que esa música existe de Decline o cualquier otro tema que haya puesto hoy. La cuestión es que la música se escuche y sea variada. No, que hay fiestas, tío, que son monotemáticas, tío, de principio a fin, monotemáticas, del mismo rollo, y desde que entras en el minuto 1 hasta que sales al minuto 2000, es lo mismo, es lo mismo. Y a mí eso, pues, me agobia un poco, ¿no? Pero bueno, os voy a leer un poquillo, ¿vale? Os voy a leer un poquillo, y bueno, a ver, dejadme que os lea por fin, a partir de aquí... Vale, los promotores, ta, ta, ta. El tema, José Linares dice, ¿no? Todo y cada uno de los cambios que se hacen en cualquier negocio, ya sea una fiesta de breaks o una frutería, es para ahorrar costes y ganar más dinero. Tanto los empresarios como los que trabajan, les da igual todo lo demás. Vale, muy bien. Me parece muy bien lo del tema de abaratar costes, pero creo que poner unas herramientas de DJ no es abaratar costes, ¿vale? No creo yo que haya mucha diferencia en una cabina de poner dos Technic a poner cuatro Nexus 3000, ¿no? Porque yo he visto, vale 120 euros el día alquilar un par de platos. La fiesta están para quienes van, los chavales de 18 a 25, y estos quieren leña marismeña. ¿Tú crees que quieren leña marismeña o se les ha acostumbrado eso y es, la gente ya lo tiene como que es leña marismeña? Tampoco creo que sea leña marismeña. De hecho, ¿creéis que no bailarían la sesión que yo he puesto? Bailarían, bueno, da igual, no la van a bailar como la bailaban en los 90, muy bien. Seguirían con los subidones y demás. ¿Pero no creéis que gustaría esta sesión? La gente la escucharía y luego la criticaría en las redes sociales y diría, mala sesión, ¿no? 103 notas en mi club, chiquillo. No, hombre, eso es el contador máximo. Estáis 20, 25 más o menos. Esas son las visitas. ¿Qué puntazo sería que se pinchara Bresby en los bares nocturnos? Hay bares que se pinchan Bresby a menudo, Mario. Por ejemplo, en Chiclana hay una sala que se llama Sala Coliseum, que la han montado entre unos cuantos amigos, que se pone Bresby, se pone trance, se pone mucho rollo, pero hacen asiduamente fiestas de Bresby. Y ellos tienen la cabina acondicionada para que se pueda pinchar vinilo. Y creo que no les salta, ¿no?
aquí Sergio dice una sala top, tiene que tener dos TNMK perfectamente revisados, una mesa de cuatro canales top, ta, ta, ta. Hombre, eso por supuesto. Por supuesto. Con cabina preparada y con todo, vamos. Es que a mí me hace gracia lo de... A mí me hace gracia todo este tema, o por lo menos dos platos, para que la gente pinchara con... Como yo he pinchado hoy, yo he pinchado con el Serato, ¿vale? Yo he pinchado con el Serato. ¿Sabéis quién utiliza este formato? Este mismo formato, ¿sabéis quién lo utiliza en todas sus sesiones? Una persona que se llama DJ Snake. Que DJ Snake es un DJ francés, que muchos lo conoceréis, o otros no. Si no lo conocéis, buscadlo. Pincha siempre con control del tiempo. Él es un DJ que viene del vinilo y sigue manteniendo el formato vinilo. Y el tío pincha en los Ultra y pincha en los Miami, en los Ultras de Miami, en los Tomorrowland, pincha en todos los festivalones gordísimos. Y él lleva su portátil y le pone Serato. Claro, ¿qué pasa? Eso lo he hablado yo hoy con un productor y con un músico que todos conoceréis, que está aquí en el chat, que se llama Lampi, porque hemos estado hablando una hora. Y me hablaba de lo del pliego de condiciones, ¿no? Cuando tú contratas a un DJ, el DJ te da un pliego de condiciones, ¿no? Me refiero en el mundo normal, ¿eh? No vamos a compadreo ni nada de eso y ya nos creemos. No, no. Se llaman tener condiciones, ¿no? A mí me voy a ponerme yo en mi caso. Imaginaros que me llama alguien para una fiesta, ¿no? Hola, Gary. Sí, ¿qué pasa? Quiero contratarte para una fiesta. Y yo le diría, magnífico. Entonces le diría, pincho vinilo. Y me dice él, no. No pinchas a vinilo porque no voy a poner vinilos. Y yo le diría, bueno, pero es que yo la música que quiero enseñar está a vinilo. Y voy a llevarme la maleta porque quiero pinchar a vinilo. Entonces aquí en Andalucía, creo yo, que me mandarían a la mierda directamente. Pues te queda en tu casa. O tendría yo que decir, bueno, pues entonces cogeré el pendrive y pasaré los vinilos a digital y me llevaré el pendrive con los vinilos en digital. Y pincharé lo que quiero pinchar en digital. Le diría mi caché, pa. ¿Eso es ser profesional? Hay mil maneras de tomarse esto, ¿vale? Pero Gary, ¿pero tú quién eres? Para exigir dos platos. Somos todos iguales, me refiero. ¿Y si te lo pide otra persona así? O sea, como digo yo, hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy conocido. Igual a lo mejor me equivoco en algún dato, ¿vale? Igual me equivoco en algún dato, pero yo no sé si vosotros sabéis que en el año 2008, si no me equivoco, vino DJ Icy, vino a España. Pues si no me equivoco mal, lo que se comentaban en los foros es que el hombre pidió, en su pliego de condiciones, no sé si lo pidió, pero creo que sí, si no me equivoco, pidió una cantidad de dinero, pidió una limusina, pidió dos botellas de champán, ¿vale? Y se le dio. Se le dio, ¿no? Ahí sí es la estrella, vienes, te doy todo mi dinero para que tú pinches porque la gente va a venir a verlo. Magnífico. Pues al igual que Icy pide una limusina y pide dos botellas de champán, o al igual que Union Jack pide una botella de vodka, una mesa, un no sé qué, un agua, un no sé cuánto, mil historias, podéis entrar, o igual que Prodigy tiene dos folios de todo lo que necesitan, que si una suite, que si viajar en primera, que si no sé qué, mil cosas. Si a ti alguien te dice, necesito platos, por los platos. Y ahora entramos en la otra pregunta, en la otra parte oculta que tenía mi pregunta en Facebook, que es, ¿qué DJ del circuito actual de DJs pone música actual a vinilo o pone música actual que esté en esos vinilos? Poca gente, ¿eh? Poca gente, ¿eh? Entonces, bueno, era básicamente eso, ¿no? Era básicamente la pregunta porque todo esto viene, ¿no? Bueno, Gary, ¿entonces esto por qué es? Pues muy fácil, porque yo hago discos. Y a mí la verdad que me gustaría pues que esos discos los viera yo alguna vez en algún directo. ¿No? Porque, por ejemplo, vamos a ver, yo sé que mi disco, o nuestro disco, el del Club Vinyl, sé que, por ejemplo, tanto el 1 como el 2... lo tiene Rasco y lo tiene Mr. Flea, que son dos DJs que están en el panorama actual, en el circuito actual de fiestas y en el circuito actual. Bueno, llevan toda la vida, ¿no? Pero cuando ponen actual, tío, no tienen esa música. O sea, no pueden poner esa música
Y bueno, y Mr. Flea sí que pincha vinilo. Pero en las retro. Pero en las actuales también podría pinchar a vinilo. Probablemente. O sea, puede poner un tema de Koizer o puede poner un tema de Oscar Underbrey, que es más de su estilo, ¿no? El Acid Man es un, no más, es un tema más al estilo de Flea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Pero Gary, ¿esto por qué? Bueno, pues nada, porque tenía ganas de hablar de eso, de que hago música, de que hago discos con unos colegas, para que esos discos, pues, yo alguna vez pues los vea en algún directo, que no sea directo de gente normal, ¿no? Porque al final hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de los streaming, el mundo del coleccionismo, el mundo de la gente que está en su casa, y está el mundo de la noche, de las fiestas. Eso antiguamente estaba un poco unido. Lo unía los programas de radio, que la gente lo escuchaba, que al fin y al cabo es mi cometido. Yo lo que quiero es que esto se convierta en algo que la gente asiduamente venga aquí para escuchar novedades y demás. Lo que pasa es que, claro, vosotros imaginaros una persona que me siga a mí, que siga el programa muy habitualmente, ¿no? Y ya se están incorporando algunos chavales jóvenes. Escuchan una música aquí y luego van a una discoteca o van a una fiesta esperando escuchar un breakbeat algo parecido a lo que se escucha aquí. Va a haber mucha diferencia. Sin embargo, en la época de la radio, lo que sonaba en la radio, luego sonaba en las fiestas. Literal, ¿eh? Que eso no me lo invento yo, ¿eh? Al igual que Bizone, la época de Bizone, del año 2002 al año 2005, lo que sonaba en Bizone sonaba luego en las fiestas que había de Bizone y de esa gente. Lo que ponía Zen, lo que ponía Jambi, lo que se hacía en la Breakbeat Rewind, en lo de aniversario de Bizone. Entonces, es complicado, ¿eh? Es complicado, tío. Porque tenemos dos, hemos hecho dos mundos, hemos hecho dos escenas. Hemos hecho la escena digital. La escena digital me refiero a la escena de las redes sociales, la escena de YouTube, la escena de Facebook, de Instagram y la escena del circuito de fiestas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que esto cambie. No, yo no espero que la gente cambie, ¿no? Yo espero que esto se vaya cambiando poco a poco, porque ningún cambio es de la noche a la mañana. Todos los cambios son paulatinos, son poco a poco paulatinos. Hemos visto cómo ha cambiado el rollo de la música, hemos visto cómo han cambiado los rollos de los productores. Lo que pasa es que siempre noto como que damos un paso atrás, tanto los productores como los DJs. Veo muchas cosas que no me cuadran. Veo muchas cosas en los directos que luego no las veo en las fiestas, ¿no? Es como que pongo música más tranquila en los directos, pero luego cuando llega la fiesta pongo matraca, matracosa. Uf, eso dice mucho de las personas, ¿eh? Tuve una conversación con Secret Shadow, que él me decía, Gary, tío, lo que pasa es que yo tengo un poco de miedo. Pinchó hace relativamente poco, hace un par de semanas, me dijo literalmente, tengo un poco de miedo del que pinche antes que yo, pinche tan rápido y pinche tanta agresividad que cuando me toque pinchar a mí, la peña no disfrute, no baile. Y yo le dije, vamos a ver, Juanmi. Tú eres Secret Shadow. Todo el mundo que escucha la música de Secret Shadow sabe cuál es el rollo de Secret Shadow. Por lo tanto, el que esté en una fiesta no puede pretender escuchar a Secret Shadow poner Drum and Bass a 33 a 140 BPM. O Tear Out a 145 BPM. O Bassline a 139 o 140 BPM. El que vaya a escuchar a Secret Shadow sabe que va a escuchar funky, big beat ácido, vocales guapas, guitarreo. ¿Sabéis, no? Y el que pretenda escuchar otra cosa que está muy equivocado. Entonces, lo primero, eso, le dije que no tuviera miedo y por supuesto que pinchara, y luego me dijo que la gente flipó. Digo, normal, vamos, es que tiene un musicón que te caga. Le pasa como a Colombo. Lo que pasa es que Colombo ha ido tornando hacia un sonido que él se ha querido buscar, o el que le han como que encasillado, ¿no? Ese rollo que hace ahora. Pero sin embargo, a mí Colombo, el Colombo que me enamoró, era el Colombo de los inicios. Era el Colombo del Antiques of the Future, el Colombo del Station 21... El Colombo de los inicios, ¿no? El Colombo de cuando termina con BSD. El Colombo ese que te sacaba un álbum
que había test break, que había electro, que había new school, que había break americano, que había ácido, que había emocionalidad. Y de hecho he estado, porque ya sabéis que mi propósito del 2022 es ordenar mi biblioteca digital. De hecho, que hoy el programa haya sido full íntegro digital, excepto el Pure Badline 002. Y tengo aquí, por ejemplo, un listado de mis favoritos de Colombo. Estoy haciendo, aquí tengo ya un preparado, y aquí me han salido música para dos sesiones o para una muy larga con respecto a Colombo. Y he estado seleccionando lo que, de hecho, la sesión se va a llamar El Colombo que me enamoró. Porque, por ejemplo, la palabra Colombo, si nosotros decimos la palabra Colombo, al igual que si decimos la palabra rasco, por ejemplo, si yo digo la palabra rasco, todo el mundo lo asocia con una música. Actualmente me refiero, ¿no? Ahora mismo, 2022. Lo relaciona con Pure Bassline, lo relaciona con el Badline, lo relaciona con el Two Step, con Electroshock, con su sello, con toda la movida que él está montándose, que está perfecta, y todo el mundo lo encasilla, ¿no? Pero si yo digo la palabra Colombo, tú en el catálogo de Colombo tienes desde el break americano ácido, emocional, pianito, vocales, más clásico, con sonidos actuales por supuesto, hasta el electro, más electro sectario del universo, pasando por Two Step, UK Garas, New School, de todo, ¿vale? De todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, la palabra Colombo es algo más que lo que yo voy a hacer, por supuesto. Yo me he centrado en los temas de breakbeat, por así decirlo, lo más breakbeat posible. De hecho, creo que no he puesto ningún two-step. Sí hay temas de breakbeat que rompen en two-step, porque eso aprendió muy bien lo que es un cambio de base y lo que es una diversión en una sesión y en canciones con el tema de los cambios de base. Entonces, eso lo digo por ahí, ¿no? Lo digo con el tema de Colombo, lo digo con el tema de Secret Shadow. Que nosotros podemos pretender que un productor nos ponga su música, pero tenemos que empezar a creer en los DJs, tío. Tenemos que empezar a creer en los DJs de verdad, ¿eh? Ojo, que hay DJs y DJs. Los DJs que te pueden ofrecer una variedad total, y en los DJs productores. En los productores que te ponen su música y la de otros compañeros. Simplemente era por eso. Simplemente era un poquito por ahí. Y que la gente tenga criterio propio y que no se dejen guiar, tío. Es que yo creo que la gente se deja guiar demasiado hoy en día. O sea, empieza una fiesta con un rollo, ya por miedo voy a poner ese rollo. Y pasa porque va todo el mundo con pendrive. Pasa porque no hay vinilos en la fiesta. Porque si tú vas a una fiesta, vas a una discoteca, vas a una sala, ¿no? Y te encuentras todo el setup bien montado y el DJ va tranquilo sabiendo que va a poder pinchar a plato, a vinilo, o a CD, o a digital, o a Serato, lo que sea, una cabina profesional, pues el DJ dice, bueno, pues me echo una maletita. Es que pesan mucho los discos. Mentira. Pesan mucho los discos si te llevas una maleta de 100 vinilos. Claro que pesan, ¿no? Claro que pesan. Pero tú te puedes llevar una maleta con 20 vinilos, no pesa tanto. Y que esos 20 vinilos estén seleccionados y que probablemente ninguno de esa noche lo vaya a poner. Probablemente. Pero bueno, ahí ya entra... Ahí ya entra... lo que es la palabra DJ. Ahí entra ya lo que es la palabra DJ. Lo que es la palabra ser profesional, ¿vale? Porque también me hace gracia leer cosas. No voy a decir nadie, ¿no? Porque luego me mandan emails diciéndome cosas. Que utilizamos mucho la palabra profesionalidad, que no sé qué. Pero luego no somos capaces ni de poner bien el nombre de los productores. Y ponemos unas erratas que flipa en los carteles. Eso es ser profesional. Coño, si es ser profesional, hacer lo que ha pasado con DJ Mag. Eso es ser profesional. Que han subido una revista, había una errata en un tocho así, que era sobre el Ryoko 03. Se equivocaron y pusieron la del anterior. Y lo que han hecho ha sido retirar la edición digital para modificarla y volver a subirla, que todavía creo que no está subida. Eso no se puede subsanar a nivel físico porque esa revista va a la imprenta y se imprime. Pero lo han subsanado. Lo han subsanado. No han sido... ¿Qué más da? Nadie lo va a leer, ¿no? Eso da igual, ¿no? No, hombre, si pone Moi Ryoko 03 y luego están hablando de Renny Pilgrim, algo falla. Y el que lee una revista normalmente es porque es culto o quiere culturizarse con la música y con la información. Pero bueno. Ahí va el tema, ¿no? Somos profesionales, pero ponemos mal los nombres de la gente. Y luego, otra cosa que me hizo mucha gracia,
que es, esto viene a porque decía que yo lo he usado alguna vez, lo de ser un guerrero, ¿no? Ser guerrero no es hacer una guerra, ¿no? Hacer una guerra, yo lo dije una vez en un programa de AAA, hacer una guerra, la guerra solo deja muertos. Pero eso no significa que seamos guerreros. ¿Vosotros sabéis lo que es ser un guerrero? Ser un guerrero es luchar por algo. Cuando alguien tiene cáncer y lucha contra el cáncer, esa persona es un guerrero. Es un guerrero porque está luchando contra lo que tiene. Yo, en mi caso, soy un guerrero porque lucho por una movida que no existe hoy en día. Y por una filosofía con el breakbeat que no existe hoy en día, creo, sinceramente. Por eso soy guerrero. Pero esa guerra mía ni perjudica a nadie, ni deja ningún cadáver por el camino. Al revés. Yo creo que esa guerra mía lo que hace es abrirle los ojos a algunas personas. Creo, sinceramente. Lo pienso de verdad. Igual estoy equivocado. Pero yo voy hablando con muchas personas. Y voy viendo muchas actitudes. Y voy viendo mucha música. Y voy viendo muchos sellos. Y voy haciendo muchas cosas a lo largo de mi vida como DJ. Que son 17 años ya. Pues soy un guerrero. Pero yo no quiero luchar contra lo que hay. Me refiero contra lo que hay, contra lo que ya está impuesto. Yo quiero que eso se cambie poco a poco, que vayan dejando paso. Es que no hay que hacer un cambio radical. Es que nadie ha dicho que tenga que ser un cambio radical. ¡Pum! Cambio radical. No. Que alguien vaya apostando por algo diferente, tío. Ay. Os voy a leer un poquillo, ¿no? Que os tengo abandonado. Que hoy estoy con la lengua suelta, tío. Hoy estoy con la lengua suelta. A ver... DJ, productores, fiesteros, los que escuchan en plataformas digitales, los coleccionistas, cada uno tiene una cosa distinta en mente. Pues más retro. No, hombre, más retro no. Andrés, tío. Las retros están bien, pero creo que no se puede vivir del pasado. De hecho, las sesiones que se grababan para la radio eran todas a vinilo, salvo las primicias, y esa era como nuestra carta de presentación. Eso lo ha dicho Lampi con respecto al programa de radio que he hablado. ¿Vale? El que prepare los horarios tiene que tener en cuenta de qué palo va cada artista. Correcto, José. Eso se habló ya en un AAA, ¿eh? Eso es cosa de los promotores y de los organizadores. Manuel Prida dice, por cierto, ¿qué se sabe del vinilo que iba a sacar Colombo? Pues mira, Manuel, no lo sé. Yo lo estoy esperando con ansia, la verdad, porque quiero escuchar qué ha planchado de sus 500 temas y qué calidad tiene de planchado, la verdad. Tendríamos que invitar a dueños de salas y promotores a entrar en esta clase de tertulias. Es la parte que falta. Pues yo creo, Andrés, que alguno me escucha, ¿eh? Yo creo que alguno me escucha. Lo que pasa es que en vez de escucharme con la mente abierta, yo creo que me escucha con la escopeta cargada. Creo, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Jalcapé, yo soy otro que espera el vinilo con ansia de Colombo. Es que de verdad, ¿eh? Yo lo espero con ansia porque espero que lo hayan hecho bien, ¿eh? Por muchas razones, o sea, ahí ya entra la parte esa de la doble escena, ¿no? Vámonos a la escena que gasta pasta en coleccionar discos. Quiero un disco bien masterizado. Quiero un disco con su papelito interior. Quiero un disco con su carátula en condiciones, con su pegatina, con su buena galleta. ¿Y sabéis por qué quiero los discos así? Porque gracias a los discos así me entero de cosas. Tengo aquí un montón de discos. Voy a mover esto y a ver si lo podéis ver. Tengo aquí un montón de discos. No sé si lo veis aquí. Este es el tupper. Esto lo aprendí del amigo Selfa, que es muy cómodo. Que es como, en vez de tener la maleta, ya sabéis que tengo un par de maletas de vinilos ahí en el armario. Pero la maleta, como tienes que estar con la... Es un poquito más incómodo, ¿no? La maleta es un poquito más incómodo para tenerla aquí en la casa. Entonces, me viene muy bien lo de los tupperware, ¿no? Esto está muy bien para ir preparando sesiones, para ir cogiendo discos que no he enseñado mucho y que quiero volver a poner. Y me hizo gracia este disco el otro día, este disco de 2019. Y resulta que la música actual que yo voy comprando en vinilo, pues últimamente, como he tenido tanto ritmo de compra, pues no le he prestado la atención que realmente necesita. Un disco que es ponerlo varias veces, leerle la galleta, meterme en Discogs e informarme. Y este disco de 2019 me llamó la atención porque lo tenía preparado para un... Tengo preparada un par de sesiones también en mente. Una es como... Breakbeat molón,
breakbeat lo más actual posible a vinilo. No, rollo de, no, es que lo que tú pones a vinilo, Garry, es muy electro, eso no sirve para la fiesta. Bueno, breakbeat más molón, fiestero, que ya he hecho varias sesiones así, aunque pondría y todo el rollo ese. Entonces este es uno de los que iba a poner. Y este tema es de un productor que se llama Pepe, ¿vale? Pepe, Life Sings EP. Y yo me lo compré. Y ahora voy a contar la anécdota de este disco, que es muy curiosa. El otro día, con eso de que iba a hacer la sesión y lo iba a incluir, me puse a informar y digo, el Pepe, no, qué gracia. Pensando que era inglés, porque el disco es de Inglaterra. Digo, esto es un tío que se ha puesto Pepe. Puede ser. ¿Sabéis que él es de Valencia? Se llama José Bernat. Y es un productor que hace breakbeat. Y que lo publica en Inglaterra. Y que esto va a las tiendas y lo mira Garry y se lo compra. Bueno, en este caso, creo que este lo descubrí porque me lo enseñó un compi Trueno. Pero, para que veáis. O sea, es que tenemos breakbeat en Valencia, tenemos breakbeat oculto en Sevilla, tenemos breakbeat oculto en Asturias, en Barcelona. Bueno, lo de Barcelona es ya de traca. O eso lo voy a contar en febrero, porque yo creo que el vinilo va a llegar en febrero. Pero he descubierto un vinilo que tiene una portada, que cuando yo os enseñe la portada aquí en el programa, os vais a quedar flipando. Pero flipando. Y cuando os cuente la historia, vais a quedar flipando. La historia que yo creo en mi cabeza. Porque, vamos, todo lo que sale en la portada me corrobora eso que tengo en la cabeza. Pero bueno, vaya a flipar. Vaya a flipar. En fin. Dice Andrés. Pues que contraten. Pues que contraten a quién. ¿A quién van a contratar? No van a contratar a nadie. Yo lo que quiero es que los DJs que están en el panorama actual abran los ojos. Y empiecen a poner alguna música parecida a lo que suena aquí. O, vamos, no lo sé. O no. No lo sé. A mí no me hace falta que me contraten. Si yo lo he dicho mil veces, que no quiero que me contraten. Y si me contratan, espero que haya platos. Pero bueno, que no. Vosotros fijaros. Esto es una de las cosas que hablé también, que me hizo gracia. En el Triple A de la semana pasada se dijo que iba a haber una fiesta aquí en Málaga, en Benalmádena, de breakbeat, me parece, ¿no? Yo vivo en Málaga. Es fácil. Y yo, Garry, tú eres de Málaga. Que me han dicho que tienes un músico actual que flipa, que estás haciendo un programa, que te dedicas a la difusión de gente nueva, que te dedicas a la difusión del break de... Vente y echas un rato. Sí, hombre, por supuesto. Hombre, pagando el cacheo, of course, por supuesto. Y iría encantado. Pero no se ha dado el caso, ni tampoco quiero que se dé el caso, la verdad. Ahora mismo. Por cómo está el tema de la Omicron y todo el rollo de que esto es un coñazo, vamos. Y lo mismo con la Retro Essen del día 22, que tampoco pido un hueco en la Retro Essen porque yo ya hablé con el tema de Retro, que yo Retro manejo bastante, pero tampoco me hace... De verdad os lo digo, ¿eh? Esto lo digo de corazón. Me haría más ilusión pinchar en una fiesta actual que en una fiesta de Retro, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? Y mira que me gusta el Retro, ¿eh? Vamos, lo que más tengo. En fin. Total, el tema es ese. El tema en general es ese. Yo no sé si voy... Que estoy muy equivocado. Yo creo que estoy muy equivocado porque al fin y al cabo... En algunas cosas, en otras no. Porque en otras se va viendo cómo hay cambio. Y eso mola, que el cambio se vea. Y eso es una de las cosas que me decía otro seguidor. Hace un par de días me mandó un audio. Que son las cosas que más me gustan, ¿no? Que... O sea, me gusta saber que hay gente que piensa como yo, ¿no? A ver, está claro que tiene que haberla. Me refiero porque yo, por ejemplo, yo subo un vídeo a YouTube, tiene a lo mejor 500 visitas o tiene 300 visitas en 3 o 4 días, como el último programa que hice el jueves, que ahora vamos a hablar de él también, que no me quiero ir sin hablar de eso. Y me escriben, ¿no? Y me escriben en la caja del comentario, qué guapa la música, qué guapa la mezcla, no sé qué, qué discazo. Ya sé que esa persona comulga conmigo, o los me gusta, ¿no? Hay veintitantos me gusta, vale, pues de las 300 personas sé que hay veintitantos que les mola el rollo. Pero de vez en cuando, pues eso me gusta saberlo, ¿no? Pues me mandó un audio de 2 minutos, un seguidor, que se llama Frank, que también es DJ, que es de aquí de Málaga, y me decía eso, me decía, hombre, Garry, yo no sé si esto es así, pero creo que tú tienes culpa de muchas cosas que están pasando en la movida del breaks, por lo menos lo que él ve con el tema del cambio o lo que sea. Y yo le dije, mira, yo no sé si tengo culpa yo, o tenemos culpa todos, o es una alineación de astros que se están alineando y estamos coincidiendo en muchas cosas. Pero es verdad
que si no hubiera programas como este, o no hubiera visibilidad de programas como este, o de otros, la gente no escucharía música nueva. Vamos, digo, hablo por mí, como puedo hablar de cualquier otra persona que haga directos. Alfonso, Selfa, los hermanos Baena, Andrés Pinilla, Rasco, Marcos Darwan, Jerry DJ, la gente de Warrior B, Astro K, JDJ, Paco Mume, cualquiera que se haya puesto detrás de una cámara hace un directo. Bali DJ, DJ Delta, DJ Chaos, cualquiera de ellos, ¿vale? Si me olvido de alguno, lo siento, disculparme. Si estas personas que he nombrado nos retroalimentamos y ponemos determinadas canciones, eso es bueno, eso es un cambio. No es culpa mía todo, pero sí a lo mejor entre nosotros, hostia, me gusta este que ha hecho Garry aquí, o me gusta esto que ha hecho aquí el Selfa, o me gusta esto que ha hecho Bali DJ. Entonces, hay cambio, realmente. Gracias a que nos hemos puesto a hacer directo, sea el que sea el primero. Ya venga, ya sea porque yo me fijé en Marví, ya sea porque me fijé también en lo que hacía Alfonso en 2017, ya sea por lo que sea, ¿no? Entonces ya ahí... Es muy, muy variado, pero bueno. Lampi me pregunta que si puedo hacer sesiones con temas actuales que se puedan colar como retro. Bueno, yo creo que todas, ¿eh? La de hoy no, la de hoy no. Bueno, la de hoy también. Hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas. Me dice Manuel Prida, Bernal. Vale, no es Bernat. No es José Bernat. Es José Bernal. ¿Es José Bernal? A ver, espérate. Pepe. Life Ixin. José Bernat. No es Bernal. José Bernat. Acabado en T de tomate. Dice Selfa, hay para varias horas, Lampi. ¿Correcto? Si es que vamos a ver. Vosotros escucháis una sesión del Selfa a día de hoy. Cualquiera, la verdad. Los últimos 10 directos que ha hecho. Sin contar las que ha hecho de retro. Y los temas que pone son temas que suenan a Bray de los 90. A rollo noventero. Totalmente noventero, tío. Break inglés noventero, break americano noventero, break ácido, break hardcore, electro. Todo. De hecho, él lo ha demostrado, al igual que yo, en una de cal y otra de arena. Hay música que varía mucho, por supuesto. Aquí hay música que yo he puesto esta tarde porque tiene ya esos sonidos más modernos, más actuales, esos wobble bass. Tienen esos string que son un poco diferentes, ¿no? Pero hay música, no. Local Group, el Planet Earth, que tiene la misma base que el Illuminatus, el It's a Funky Funky World, el... Lo que yo consumo, ¿eh? El 50-60% del breakbeat que yo consumo utiliza todos bases clásicas. Bases clásicas de otros vinilos. Bases súper clásicas. De los 90, de los 80 incluso. Mira, Pinilla dice, me acaba de llegar el Pilo 03 y unos cuantos más. Y estoy como un niño chico. ¿Estás como un niño chico? ¿Escucha esos discos? ¿Tienen bases clásicas? Que hay uno, hay el Pilo... El Pilo 03 es el azul. Hay uno que es el Land of Boom, tío. Es el Land of Boom. Land of Boom actual. Vamos. Pero bueno, ya está. Yo es que ya os digo que creo que hay mucha gente que se niega a verlo. Hay mucha gente que pretende luchar contra lo inluchable. Pero la manera de actuar contra esto es seguir, ser un maldito cuadriculado. Ejemplo de un vinilo actual que suena a retro noventero, el Atoms to Atoms. Esto suena a principios de los 90, con sonido actual, claro, calidad absoluta. Este disco, el Art Friends Electro, de Dominance Electricity. Hay un vinilo, este me lo compré por el de Egyptian Lover. Egyptian Lover es un grupo americano, si no me equivoco, de electro freestyle, que son unos pioneros en el breakbeat. En el año 80-84, el I Am an Egypt de 1984, eso es breakbeat, electro freestyle, vamos. Tiene aquí el Sphinx-O-Matic,
que vosotros lo escucháis y esto dice que esto es de los 80. Esto es de los 80. Lo he puesto varias veces en el programa hace bastante tiempo, ya lo recordaremos otro día. Pero es una maravilla el Art Friends Electro. Pues ahí tenéis la prueba, compañeros. Ahí tenéis la prueba. Y eso, lo que os digo es seguir pinchando, seguir enseñando, seguir comprando, seguir coleccionando, seguir haciendo sesiones. Seguir. Eso no vale una mierda. Seguir. A ver quién se cansa antes. A ver quién es más pesado. A ver qué música es la que realmente perdura. Porque si a día de hoy seguimos escuchando en la retro el Electronic Love, por algo será. El tema malo no será. O el Communication. El tema malo no será. El tema será bueno, ¿no? Pues aquí igual. A ver si dentro de 10 años suena la música que estamos escuchando en Santa Rosalía Session, ¿no? El amigo Alex. Alex nos dice... Pablo, ¿puedes contar lo que opinas de las fiestas retro? Yo es que no lo sé. Solo si tienes ganas. Yo te respeto. No te preocupes. Lo de las fiestas retro yo lo he hablado muchas veces. A ver, el tema de las fiestas retro... El tema de las fiestas retro depende de qué retro, ¿no? Hay retro multitudinarias, ¿no? Que se plantean bajo un punto de vista, nada más que viendo el cartel, ¿no? Por ejemplo, si tú en una retro ves a Aggressiveness, ¿vale? Vamos a ponerlo como... O Destroyers. Vamos a ponerlo como... Que hoy he puesto un tema de los dos. Sonaba Aggressiveness, ha dicho Fran Rey. Es que he puesto un tema que me gusta mucho. Que en la época... De 2009, 2010, 2011, por ahí, en la época del cambio, como yo la llamo, la época del paradigma del cambio con BSD, Destroyer y Aggressiveness se juntaron y formaron un grupo que se llamaba Freshkim y sacaron, creo que, tres temas. The Principle, el que he puesto yo hoy, que es el no sé qué Brain, es que se me va, y el Identity Revealed, ¿no? La identidad revelada. Porque todo el mundo decía, wow, yo cuando escuché ese tema, yo me acuerdo perfectamente cuando escuché ese tema, me enamoré al instante. Porque yo cuando escuché ese tema, yo venía de un sonido muy Colombo, muy Culture más Colombo, muy Cultura Break, muy de esa época, muy BSD, muy 1-2-3 Breakbeat. Y cuando lo escuché, digo, este tema, tío, tiene algo de esto. Que yo estoy escuchando. Pero es verdad que tenía ese toque con ese bajo muy característico de Aggressiveness y de Destroyer. Y me encantaba. Eso, ese grupo lo cerraron y no hicieron más nada. Pero vamos, para mí eso es un pepinazo. Y ese tema tiene 10 años. Y lo habéis escuchado en una sesión actual. Lo podemos considerar retro. Entonces, a esto a lo que voy es que si vosotros veis en un cartel de retro a Aggressiveness o a Destroyer, sabéis que vais a escuchar música no actual de hace 10 años, 13 años, ¿no? Porque esa era la música que había en esa época. Si vosotros en el cartel veis a Lampi, por ejemplo, sabéis que en una retro, pues sabéis que temas retros de Lampi, 2003-2004, para atrás. Entonces ya sabéis lo que podéis escuchar. Vidi 2001, Kizone, etc. Si veis en una retro a un DJ que era muy famoso en los 90, mediados de los 90... ¿No? ¿Sabéis lo que va a poner? Pues lo que ponía ese DJ en los 90. ¿Vale? Entonces, supersize your brain. Gracias, Manuel. Entonces, ese es el tema, tío. Ese es el tema. Lo de la retro es que cada uno vaya a la retro que le dé la gana. Lo que pasa es que el tema de la retro, pues ya hay mil millones de cosas, ¿no? Una retro no se pincha vinilo. No sé qué. Se pone el Boom Blast. El Boom Blast ya tiene 15 años, tío. El Boom Blast de 2005. 17 años tiene el Boom Blast. Es retro para algunos, ¿vale? Yo personalmente cuando hablo de retro, pues me tendría que ir a mediados de los 90. Taken, 1998, BD1, BD2, BD3, ¿sabéis? Pero es que no me gusta utilizar la palabra retro, tío. Me gusta utilizar la palabra breakbeat. Me gusta el breakbeat, sea del año que sea. Y me encantaría que en una fiesta no hubiera nombres, ni matrículas, no hubiera nada, tío. Breakbeat Night. Ya está. Y que fueras allí y te encontraras a un tío poniendo de un año, otro de otro año, otro de otro año, que me encantaría, tío. Me fliparía. Pero bueno.
En fin. Tony diciendo, ando como un niño con el Caricature y con el Bota Tenerife. Me encantaría ver un Bota Tenerife que es retro en una retro, pinchado, ¿no? Nos vemos, Astro. Yo voy a terminar ya, que son las 6 y 2 minutos. Hemos hecho un programita de 2 horazas. Voy a terminar hablando un pelín del programa de la semana pasada que hice, ese My Sound, ese mi sonido, simplemente es mi sonido porque son mis vinilos, que me puse un poquito ahí ácido oscuro, tiré por ese palo, un poquito así más nocturnidad electro, y me quedó una sesión guapa, la verdad, la he estado escuchando después un par de veces, y me ha quedado una sesión bastante guapa, unos vinilos muy chulos. Perdón, tengo que disfrutar más de mi música, de mis vinilos, de mi colección de digital, de mis vinilos actuales. Voy a comprar menos, voy a seleccionar más. Hoy he comprado 2 retros y 2 actuales. Y tengo en Bandcamp pendientes 1, 2, 3, 4 en Bandcamp que llegarán por estos meses. Más lo que se vaya viniendo de Sureño, que creo que van a venir novedades próximamente. Y las tendremos por aquí, por supuesto, que yo las enseñaré, las pondré, las promocionaré y hablaré de ellas. También decir que no os preocupéis, que aunque este programa de Santa Rosalía Session no haya sido un What's New, la semana que viene tendremos un What's New al uso y os enseñaré las promos de Feng, os enseñaré las promos de Liz Play, que ya tengo un par de temas, no, no los he escuchado, espero que me cuadren en mi gusto. Se añade a la promo Vinyl Crazy. DJ Nitro me contactó el otro día por privado, me dijo, Garry, si te apetece, pásame tu correo, te paso la música que voy a publicar ahora. Ni más ni menos. Pásame lo que te dé la gana, lo escucho, lo pongo, lo promociono, si me gusta, por supuesto. Me ha gustado mucho la primera referencia digital. Además, hubiera encajado en la sesión de hoy. Hubiera encajado en la sesión de hoy, os lo digo ya. Una cantadita con una base rollo old school clásica. Es bonito, es bonito, ¿vale? Es bonito. Y tenemos los de siempre, ¿no? Tenemos Electroshock, tenemos 83, tenemos 13 Monkey, tenemos Brace Club, tenemos todas las promos, que cada vez son más. Pues se añaden, como ya dije la semana pasada, Live Play y se añade Vinyl Crazy. Así que la semana que viene, pues intento escoger, seleccionar uno de cada sello. Os lo enseñaré, intentaré hacer una sesión como el One New de la semana pasada, que me quedó muy chula, que pasé una sesión así, no estaba muy pensada, pero en una sesión con novedades muy novedosas, temas inéditos, temas exclusivos, etc, etc, etc. Quedó muy bonita, me gustó mucho el tema que puse de Bardo, me gustó mucho el tema que puse de el de Spectra, que era rollo electro, me gustó un montón, me gustó mucho el 1999 de Rasco y Jonai, el Saturnalia de Nipponer, de Secret Shadow. Me gustaron todos, la verdad. El temita que puse de Electronic. El de Brace Club, tío. Sentimental Electronic, me gustó también mucho. Y la verdad que, bueno, me gustó todo, ¿no? Que para eso lo pongo. Es que lo que pongo es lo que me gusta. No pongo nada que no me guste. Y nada más. Total, que poquito a poco. Escaparate para referencias. Cada vez tenemos más suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Si queréis apoyarme de manera monetaria para poder seguir comprando música y seguir mejorando el programa, que ya tengo lo que me quiero comprar próximamente, que son unos auriculares nuevos y una nightclub, porque tengo las agujas un poquito tocadas y ya tengo que darle mucho volumen. La broma son casi 500 pavos. Es lo que hay. Tenemos el Patreon. Tengo el Patreon. Y si queréis apuntaros, apuntáis al Patreon. Y si no, me apoyáis comprándome un CD. O si no, no me apoyéis. Y muchísimas gracias a los que me veis en YouTube, los que escucháis en Mixcloud, los top de Mixcloud que hago porque la gente me escucha en Mixcloud, todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Y nada, seguimos dando caña. El jueves nos vemos en el Exclusive Mix dedicado a Luisda, que es su cumpleaños, con el sello Fanwax, ¿vale? Tengo aquí un puñadito de Fanwax que están aquí. Pues voy a intentar ponerlos todos. Voy a intentar ponerlos todos y hacer una sesión especial de Fanwax porque tengo muchas ganas de hacerla. Así que, paz y amor para todos. Muchísimas gracias a todos de verdad de corazón. Nos vemos próximamente en otro Santa Rosalía Session, en otro directo, llamadlo como queráis. Os pongo las redes sociales
y corto el directo. Gracias. Chao, chao, maravillao.